Buongiorno amici. El giorno de hoy doy el benvenuti a tutte las personas que se han inscrito a este canal. Ogni giorno se me escribe 1, 2, 3, 4, 5, mille, gracias a tutti. Ogni giorno imparamos a fare qualcosa, ogni giorno le damos un poquito de estímulo a nuestro cuerpo. El giorno de hoy, como podete guardare, he portato qua mis bandas elásticas que son útiles de portar a qualsiasi posto donde yo vada al lavoro, en casa, en palestra. Questo, guarda, o en vacanza, questo te ayuda siempre a mantenerte en forma. Con los elásticos se pueden alenar todo el cuerpo. Pero el giorno de hoy vamos a hacer 4 ejercicios para el bicipiti. Vamos a diventar ese bicipiti fuerte y duro, a mantenerlo, que el bicipiti que habíamos no cada más, que siempre esté firme y duro. Estos 4 ejercicios que voy a hacer, voy a hacer 4 ejercicios para el bicipiti. Voy a elaborar de diferentes angulaciones, así el bicipiti se elabora completamente por tutti i angoli. Siempre que facciamo un allenamento, sea de gamba, braccio, siempre facciamo 4 ejercicios, 3 ejercicios para estimular el músculo completo. Allora, el giorno de hoy voy a utilizar, voy a hacer ogni ejercicio 3 vueltas, 3 series por ogni ejercicio, 3 series. Tú a casa le puedes hacer 4 o 5, dependiendo tu capacidad. Allora voy a scegliere mis colores. Prendo esta prima, prendo la nera y prendo la gialla. Questa arancione, meglio la gialla per gamba porque realmente es un po' tosta. Vamos a iniciar con un poquito de movimiento en nuestro grupo muscular, en las partes superiores que vamos a elaborar hoy. Estos ejercicios para diventar tónico el bicipiti. Me muevo un poquito le braccia, tiro 10, faccio così, questo. Cambia. Ok, perfecto. Puedes usar anche guanti, si te da fastidio de los elásticos, puedes usar un guante. Si no hay el guante, no c'è problema, anche si puede fare el allenamento senza guanti. Están un po' figueto, ¿no? No, está todo verde porque me da un poquito de fastidio. Ok. Perfecto, vamos a iniciar nuestros ejercicios con nuestra banda elástica. Vamos a iniciar con esta color verde esmeralda. Vamos a hacer el cur. ¿Cuántas repeticiones vamos a hacer? Voy a iniciar con ¿cuántas? Inicio con 14. Dopo con la nera faccio, no, sbaglio, 14, sì, 12 y 10. Ok, vamos a iniciar con nuestro primo ejercicio de curl. Siempre importante pegar el ginocchio, esquina, tiro el pecho avanti, così, no con las posiciones que te daña la postura, dirito, así como un caballo, como un guerriero, que sei firme, que no sei morto. Ok, vamos a, si prendo el elástico più sotto, seguramente più resistencia. Ok, prepárate. Piego ginocchio, esquina diritta, vamos a fare 14, va. 1, 2, lentamente, va in fondo. 3, 4, 5, utilizamos la fuerza del abdomen. 6, 7, 8, 9, 10, va, 4 in più. 1 in più, 2, sono 14, 3, andiamo, 14, perfetto. Una piccola pausa y vamos a fare con el nero, la tensione ya con el nero se sale de più, allora facciamo meno repetizioni, vamos a fare 12 repetizioni con il nero, 12. Le ricordo, sempre che facciamo attività fisica, podemos hacer actividad física no podemos hacer actividad física sin la pancha vuota, debemos meterle cualquier cosa energético, ni aunque la pancha troppo piena. Ok, nuevamente andiamo a la segunda, no perdemos tiempo, piego ginocchio y que este va più resistente. 3, 2, 1, via. 1, lentamente. 2, ti concentra. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2 in più, 1 in più, piano, ok, perfecto. Ya se siente un poquito la tensión en nuestro bicipiti. Facciamo una piccola pausa y vamos a finalizar nuestro primer ejercicio con la banda elástica. Con la banda elástica se sentirá un poco la fatiga. ¿Tú qué cosa vuoi fare? Comprime el abdomen y súbito lo fai, sin problema. Vamos tirando un poquito la maleta, que se vea un poquito el labor del bicipiti, ¿no? Ieri ho fatto un allenamento de gamba y tengo la gamba distrutta. Le meto un po' di pesi, me fa male, pero va bene, no c'è problema. Ok, vamos a fare 10, 3, 2, 1, via. 1, dentro la resistencia. 2, 3, 4, 5, 6, piego ginocchio, 7, 8, 9, ok, 10. Se volete qualcosa ancora più pesante, l'arancione. Se tu hai in casa una più pesante, lasciala per l'ultimo, così, però abbassas un pochino la ripetizione. Adesso tu riposa. Adesso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacerlo con una sola mano, tipo martelo. Vamos a hacer esto, tra. E igualmente vamos a iniciar con la banda più mole. Vamos a hacer esto, guarda. Ok? ¿Cuántas vamos a hacer? Vamos a procurar a hacer, ya porque el músculo se está fatigando, vamos a procurar a hacer 12. Dopo con la nera facciamo 10 y con la gialla 8. Prepárate. 3, 2, 1, via. 1, 2, 3, scendo, guarda come. 4, lo prendo più giù, te sento. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2 in più, 1 in più. Madonna, se siente la tensione, se siente. Ok, adesso vamos a cambiar siempre de gamba. Piego ginocchio, schiena diritta, una buona postura, mi aiuta anche con la forza dell'addome e se va. 1, 2, ya no più lungo, più corto. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2 in più. Ultimo. Ok, perfecto. Santa Madonna, se siente, ¿no? Se va sintiendo ya la fatiga en nuestro bicipiti. Voy a casa prima de iniciar, puedes hacer cosas igual, puedes comprobar. Solamente 37, dopo poi magari dopo el ejercicio sale un poquito a 38, 40, todo depende la resistencia que tú le aggiungas a tu ejercicio, ¿no? Ok, le echamos este qua. Centímetro pa. Vamos con nuestra segunda, vamos con la nera. Vamos a hacer solo con un brazo, solo con uno, piego, tra. Ok, prepárate, 3, 2, 1, via, vamos a procurare fare 10, se arriviamo a 8 va bene, vai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Yo creo que el mío, la gente dirá, ¿cuánto midió el tubo Prada? El mío dirá 38, magari dopo poi sale a 39, ¿no? Un poquito. Pero cuesta que farlo al menos de 2 a 3 vueltas de semana, porque si no sirve farlo una sola vuelta y dopo poi el músculo cade. Lo importante es mantenerse, mantenerse, mantenerse. No se trata de fare tutti i giorni, no. Però al menos de 2 a 3 vueltas a settimana si sta. Cambia. 3, 2, 1, via. 1, 2. Usa anche la forza dell'addome. 3, piega il ginocchio. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. La vida te premiará todo este esfuerzo, la vida te lo premiará, te lo digo yo. Ok, vamos a andar con la yala. Vamos a riposare la yala, vamos a procurar menos fare 8, si no riusciamo a fare 8, no importa, fai fino al máximo, fino donde tú sientas que sei estanco. Por lo general a mí me piace lavorare siempre. Yo no me limito a fare solamente 10, yo faccio 15 fino a donde riesca, a donde riesca o resista el mi cuerpo, ¿no? Ok, última, vamos a fare almeno 8, 8, 6, 3, 2, 1, via, 1, più corta, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Uf. Oiga, ya no siento el brazo, ya no lo siento, ya lo siento que en el área. Ok, vamos a hacer nuestra última con este brazo y dopo voy a cambiar de ejercicio. Vamos a fare a estimular el bicipiti desde altra angulazione. Prepárate. 3, 2, 1, via. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, madre de Dios, andiamo, 8. Oiga, esto, la gente dice que esto no labora, farlo y vendré con la yala o con la arancione, vedrai que se siente la fatiga en nuestro cuerpo. Ok, nuestro próximo ejercicio que voy a proponer, que propongo, oiga, yo italiano, español, faccio un poco de confusiones. Vamos a meter esto al árbol o en casa, en casa dentro de la puerta, o una, ¿cómo se dice en italiano? En español, una reja, algo metálico, tú lo puedes hacer, Nuestro ejercicio que voy a proponer es este, ¿vale? Piego el ginocchio y lo faccio de esta forma, bueno, tra, tra, faccio este movimiento, così, tra, più vicino a mí, tra, tra. ¿Cuánto vamos a fare? Voy a procurar a fare 10, si riesco arrivo a 12, faccio 12, porque ogni serie la resistencia será de più. Prepárate, prepárate. 3, 2, 1, via. Tiro un poquito indietro, piego el ginocchio, esquina derecha y va. Va. 1, basta. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Perfetto. Oiga, si sente già. Non sento il braccio, non lo sento, non lo sento. Faccio una piccola pausa, e intanto tu fai la pausa, vamo. Beh, metto il nero che ancora di più si sentirà la resistenza. Ta, ta, ta. 3 serie per ogni esercizio, lo normale è fare 4. Io non faccio 4 ni 5 perché non voglio diventare il video troppo lungo, no? Troppo lungo, tu a casa lo puoi ripetere nuovamente, no? Un saludo molto speciale a Carlo, a Carlos, Alessito, Luca, Andrea, Libas, saluti, saluti fratello, saluti. Ok, vamos a fare nuestra seconda. 3, 2, 1, via, va. 1, va. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Ay, 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 ay. Povero bicipiti mio, guarda, ya sento el braccio gonfio, guarda. Importantísimo. Cuando elaboremos anche le braccia, mettiamola anche los ejercicios de gamba. No podemos estar tutto grosso così y sotto como un espagueti. No, no, debemos cercare siempre el equilibrio, siempre el equilibrio. Ok, facciamo la pausa, tú fai la pausa y preparo con la gialla. Ya el movimiento con la gialla será un po' ridotto, puede ser que faccia 5, 6, 7, 8, pero proviamoci fino a dove arriva nuestra capacità. Este movimiento ya será più corto. Prepárate. 3, 2, 1, via, va. 1, corta. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En este movimiento, en el último, te poteva guardare que el movimiento era più corto porque era la contracción, ya era un poco fatigoso, fatigoso fue el ejercicio por las 2 series que habíamos fatto. Tú puedes iniciar el primo con la banda più ligerissima, y puede fare, aunque puede fare 2 o 3 series con los stesso ejercicio, ¿vale? Pero le puede, allora le aumenta più repeticiones. Ok, ya habíamos fatto nuestro último ejercicio. ¿Cuál vamos a fare? Vamos a fare, ok, con la sedia, guardala qua, con la sedia, vamos a elaborare, vamos a fare il concentrato, guardalo qua, potete guardare qua, ghiaccio qua, vamos a fare questo, guarda, questi, il tricipiti va internamente sobre la cocha, le da un poquito de estabilidad, facciamo così, più concentrato, ok? Preparati. 3, 2, 1, via, questo, 1, più giù, 1, 2, guardalo come lavora, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Ok, perfetto, come potete guardare ahí, abbiamo faticato un pochino il tricipiti. Vamos a cambiare, ya tanto questo braccio lavorato, questo era il riposo. Ok, preparate, sempre qua, 3, 2, 1, via, 1, prendo più corto, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Ok, facciamo la pausa, fai la pausa, tanto questa mano era ya en riposo. Vamos a, torniamo con la nera. Se sentirá un poquito più la fatiga, pero es normale, porque el músculo está lavorando, Ok, mettiamola qua, la nera, la gialla la più forte, è l'arancione, quella lì, la lasciamo a parte. Ok, preparati. 3, 2, 1, via, va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Ok. Perfecto. Estamos elaborando el bicipiti, guarda, está aprendiendo un poquito de canones, ¿no? De bazooka, la pala, ahí estoy bien fuerte. Ok, abro un poquito. 3, 2, 1, via. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, su, y 10. Ok, se siente tantísimo la fatiga. Vamos a amasarme, vamos a morir aquí, vamos a spaccare tutto con el último, con la gialla, Con la gialla. Il movimento sarà ancora più ridotto, certo, perché già sta il muscolo faticato, sta un po' faticato, e anche non solo faticato, anche la resistenza è di più. Ok, vamos a farlo. Metto il tricipiti dentro l'interno coscia. Ok, preparati. 3, 2, 1, via. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Madre de Dios, ya estoy sudando yo. Estoy sudando. Voy a decir que estamos laborando, ¿no? Estamos lavorando, estamos scherzando qua. Ok, preparati. 3, 2, 1, via. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, perfetto. Voy a aggiungerle un altro ejercicio que podemos hacer siempre a casa. Vamos a spostare questa sedia. Vamos a meter qua nuestro papetino. ¿Qué vamos a hacer? Tanto tú riposa. También podemos hacer este ejercicio così. Echamos finta que estamos cuidando la máquina, ¿no? ¿Quién ha la máquina? La máquina, vamos a hacer esto, vale. Vamos a meterlo sotto, lungo, petto, tiro el petto, alzo el petto, ta. Vamos a hacer este movimiento, ¿ok? Ta. Vamos a iniciar, deja de eso. Nosotros estamos fatigati, pero va bene. Proviamoci, guarda. Piego, petto, esquina diritta, y vamos a hacer esto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9, 10. 10, 10 y 10 porque ya el músculo está un poco fatigato. Quello no estaba dentro de mi programación de hoy, pero lo aggiunto, così potete cambiare. Si en casa no c'è un albero, no c'è el pasamano, allora potete usare anche, lo potete fare qua anche a terra. Anche a terra, no son excusas para no allenarti con los elásticos. Si tú ancora no te has inscrito, inscríbete a este canal, inscríbete, aunque activa la campanina. Ok, vamos a... Se sentirá la tensión, esquina derecha, tiro pecho, guarda, pecho. Si va, 3, 2, 1, via. 1, va. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, santa madonna, está pesante questo, está pesante. Ya el bicipiti no lo siento. Per finalizar, vamos a hacer el último lo vamos a hacer con la yala. No importa que facciamo 2, 3, 4, tanto el músculo está fatigado. Dopo importante, dopo de este lavoro, podemos ya hacer la pausa, podemos anche aggiungere, si vuoi, un allenamento per abdomen, 10 minuti di abdomen. Qua sotto te lascio el abdomen que tú lo puedes avinar, dopo el elástico, dopo del bicipite y fai un poquito de abdomen. O anche gambe, todo depende de tu capacidad, tu condición, tu voglia. Ok, va. No importa que facciamo 3, 2, 1, via. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, con 7 va bene porque está un poquito, ya estamos fatigosos, ya hemos hecho 5 ejercicios, yo creo que ya el bicipiti ha rimasto en forma, ¿no? El bicipiti ha rimasto en forma, vediamo cómo... Un centimetro se lo hayamos meso. La gente dirá, Paolo, un centimetro es poco. C'è tanta gente que per vincere, para fare 10 centesimi, si demora anche 2, 3, 4 anni. Y tú fare un centimetro en menos de 30 minuti. Va bene. Lo importante es mantenerse. Almeno farlo de 2 a 3 volte per settimana. Dopo de questo, si hay tanta voglia y tanta energía, puedes hacer un poquito de piegamenti anche con elástico, ¿no? Con elástico puedes hacer esto, piegamenti, tra, o anche puedes aggiungere un poquito de sdraiato per pectorali, così sei più allenato, pero el giorno de hoy solamente habíamos fatto bicipiti, 5 ejercicios de bicipiti que tú a casa lo puedes modificar dependiendo tu capacidad física, aunque el colores que tú hay en casa. Por el giorno de hoy habíamos finalizado. Gracias veramente a todas las personas que han hecho este entrenamiento y a otras personas que se han inscrito. Activa la campanina. Si ancora no te has inscrito, inscríbete adesso. De cuore, Pablo.